El accidente de ayer del tren en Hoboken, en Nueva Jersey, continúa bajo una minuciosa investigación. Expertos federales revisan los restos del tren y las dos cajas negras, las cuales ya fueron encontradas. Esto es lo que sabemos hasta este momento. Veamos. Autoridades del New Jersey Transit lograron encontrar la segunda caja negra, ubicada en el primer vagón, que contiene información importante, como velocidad, posición del acelerador y momento en que frena. Además, cámaras externas ilustran las condiciones de la vía y las condiciones climáticas. Nuestra investigación continuará aquí en la escena durante 7 o 10 días más, y nuestra misión no es solo entender qué fue lo que pasó, sino por qué sucedió. Esta animación nos muestra cómo se cree que ocurrieron los hechos. Al momento del tren llegar a la estación sin disminuir la velocidad e impactar primero con la pared que limita el final de la vía y después rebotar hacia arriba contra la estructura que soporta el techo de la estación, dejando una persona muerta y 108 lesionadas. Como Fabiola Vitar de Cron, fue identificada la madre de 34 años que perdió la vida. Ella se encontraba en la plataforma tras haber dejado a su hija de año y medio en la guardería. Autoridades están a la espera de poder interrogar al ingeniero que conducía, quien fue identificado como Tommy Gallagher, de 48 años. 29 de ellos con un récord laboral limpio, ya que se ha encontrado bajo fuertes efectos de los medicamentos. Miguel, quien no quiso dar su apellido, es vendedor de boletos en la estación de Hoboken. Él narró cómo tuvo que correr por su vida. Asustado, uno lo está pensando, uno que quiere coger y sobrevivir. Este no es el único accidente. Recordemos el descarrilamiento del Amtrak en Filadelfia, que dejó 8 muertos y 200 heridos. O en el 2008, el de Chatsworth en California, donde perdieron la vida 25 personas y 135 más resultaron lesionadas. El accidente de Hoboken, el de Filadelfia y California son solo 3 ejemplos que posiblemente pudieran haberse evitado. Solo el 22% de los trenes tienen PTC, un sistema de seguridad diseñado para desacelerar o frenar automáticamente trenes que van a demasiada velocidad. De los 13 lesionados que aún permanecen en el hospital, 11 han sido declarados estables. Algunos se espera que puedan ser dados de alta y 2 más están en observación permanente. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En Arrojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.